living in my past, in my future. Girl, a report, I don't wanna confuse ya. Boy, girl, keep giving up for your living. You don't have to tick, tick, tick for your living. Boy, girl, keep giving up for your Se vio muy bien este equipo en la última fecha. Colectivamente trabajaron bastante bien, todos reunidos detrás del balón, ejerciendo cada uno su función como se debe, seguro. Este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto. El técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. Atentos todos, que esto es tiro libre y ojo que es temprano. Esta es una acción que no admite dudas. Estaba en offside. Cerró los ojos y le pegó para afuera. Una pelota regalada. Mendoza. Papadopoulos. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Mendoza. Atacan por los costados. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Mendoza.
Messi. Es buena esa pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Mendoza. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Papadopoulos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Hermosa asistencia y peligro. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Mendoza. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Mendoza. Interceptando el pase. Algo me dice que alguien quiere la pelota. No sé quién se ha levantado para protestar, pero que se siente porque era un fuera de juego clarísimo. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Ahí se viene y la va a tener. Papadopoulos. Busca un carril por afuera. Ahora se viene un saque de meta. Y ahora entra por la banda. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. ¿Podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Vermeulen. Papadopoulos. Va a tirar la pelota para afuera. Messi. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Y ahí le pega la pelota. Grandiosa esta jugada. La vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. González. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Sin problemas para llegar a esa pelota. Esta puede ser buena. Papadopoulos. Ojo con esto, que no es un simple lateral. Herrera. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Papadopoulos. Atento, que parece buena. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí.
Papadopoulos. Le están sumando 2 minutos de agregado. Papadopoulos. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Mario, ¿alguna sorpresa en el desarrollo de este partido? Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Herrera. González. Se viene saque de manos. Papadopoulos. ¡Ojo que le pega! Oportuno cruce. Lejos se va la pelota. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Mendoza. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saque de manos. ¿Habrá lateral? Herrera. González. Herrera. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Y consigue dejar la marca atrás. Ahí va por fuera. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Messi. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Mendoza llega cortando bien y recupera. Papadopoulos. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. González. Interceptando el pase.
Hace bien, ahí queda la bocha. Papadopoulos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Va a reponer la pelota desde el costado. Se viene el saque de costado. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Tienen la bocha y se van volando. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. González. Messi. Mendoza. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Este partido puede ser para cualquiera, todavía no se mueve el marcador. Ahí llega la ayuda. Estaba adelantado el jugador. Quedan 8 minutos por jugarse. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Atento que mira el arco! ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. No logra pasar bien la pelota. Viene el árbitro que no compre y la pelota que sigue. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Mendoza. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. ¿Se puede venir el empate? Se les ha ido una ocasión maravillosa para el empate. Triste. Fernando, mientras haya tiempo, las posibilidades están ahí. Así llegamos.
Se vio muy bien este equipo en la última fecha. Colectivamente trabajaron bastante bien, todos reunidos detrás del balón, ejerciendo cada uno su función como se debe, seguro. Este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto un duelo especial, particular? En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. Messi. La pelota no tiene dueño. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí va, habilitado para definir. Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan. Está intentando por el costado. El balón que sale disparado. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. ¡Le va a pegar, le va a pegar! ¿Cómo hizo para tapar esto? ¡Anda y ve! La pelota te está esperando. ¡Anda y ve! ¡Buen disparo! ¡Bien, arquero! Pero sigue en juego. Ha conseguido despejar la pelota. Herrera. Herrera. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Se pueden poner al frente! Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Mendoza. Ahí llegó justo a tiempo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. No consigue robar el balón y será lateral. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Quiere pegarle. Nuevamente el arquero, estado excepcional. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Van a jugar de nuevo desde el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Y llegó la pelota y no le costó mucho. Bien abierto. Gran centro. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Fácil recuperación del balón. Interceptando el pase. Messi. Herrera. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saque de manos. Herrera. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. González. Ahora hay lateral. Mendoza. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gran intento sin el resultado que esperaban.
Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Esta puede ser buena. Y si viene desde ahí... Reventaron para acabar con cualquier peligro. ¡Y le pega con un tubo! Papadopoulos. Corta bien esa pelota. Llega cortando bien y recupera. Herrera. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Muy bueno el centro atrás. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Y en esta jugada ni fu ni fa. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Se apoya en la raya. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Poca imaginación, deciden tocar la pelota atrás. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Y esta jugada no llega a nada. La pelota que se escapa. Hay córner. Se viene el tiro de esquina al área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Mario, los dos equipos respondiendo ante cada uno de los problemas que se les presentan en el partido. Lo han hecho además actuando... Comienza ya la segunda parte del partido. Valiosísima intercepción de pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Balón interceptado, no han completado la jugada. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Interceptando el pase. Mendoza. A continuación el lateral. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. No, a este muchacho ni de mozo lo contratarían.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Gran intento sin el resultado que esperaban. Pase mal pateado que se va por la banda. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Que levante la pelota ahora. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Papadopoulos. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Esto lo tendrían que aprender en las escuelas aquellos que quieren conocer del fútbol. ¡Qué buen trabajo! Ley de la ventaja sigue. Ahí va, habilitado para definir. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Fácil recuperación del balón. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Ahí se queda con la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gran! Estuvimos cerca de gritarlo. En propia puerta se lo clavó. Una pena. Bueno, Marito ya lo ha dicho miles de veces. No hay gol en contra, Feo. Este fue un golazo, pero el tema que era el otro arco que tenía que hacer. La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Mendoza, Papadopoulos. Y llegó la pelota y no le costó mucho. Llegó la bocha al área y la rechazan. Messi. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un... Y ahí le pega la pelota. Pelota que se va lejos y a la tribuna. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido y van perdiendo. Está reclamando compañía. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Quedan 8 minutos por jugarse. Hermosa asistencia y peligro. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Bueno, ese corte defensivo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Siguen con la posesión de la pelota. Así como que el agua moja, este falta. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro.
¡Le pega el arco! ¡Ay, mamita, lo que puede terminar siendo este tiro de esquina para el partido! ¡Ojo con esta! Llueve el córner al centro del área. Para eso se pone guantes el porterito. Solo queda un minuto. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Papadopoulos. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Es un revés durísimo para...